Este proyecto cuenta con una inversión de más de 174.000 euros, de los cuales 42.000 euros los aporta el Ayuntamiento de Algeciras y el resto provienen del Fondo Social Europeo. Esta programación incluirá diferentes actividades. Por un lado, desayunos saludables para el empleo, que consistirá en cuatro desayunos saludables, uno al mes en el espacio de coworking con entidades sociales. Miércoles de empleo, que contempla en un itinerario de empleo a través de un taller grupal semanal, sumando un total de 8 y sesiones personalizadas de orientación laboral para mejorar las competencias transversales para el empleo. Algeciras Emprendedora, con el que se pretende impulsar el emprendimiento en Algeciras a través de 8 talleres y píldoras formativas, asesoramiento técnico y una fase final de concurso de ideas y proyectos emprendedores y charlas creativas e inspiradoras, que consistirá en 4 charlas, una al mes con personas emprendedoras y empresas de referencia que puedan servir de inspiración, impulso y motivación para las personas que buscan empleo o quieren crear su propia empresa. Algeciras es la ciudad que más cursos de formación y empleo consigue de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. Significa mucho trabajo después y también mucha inversión por parte del ayuntamiento, pero es una necesidad que tenemos y es una obligación a la que nos debemos. Hay semanas, según el calendario que estábamos trabajando con los técnicos, que tendremos actividad el lunes, el miércoles, el jueves y alguna que otra charla inspiradora que cae en el martes. Por lo tanto, creo que es una muy buena formación en calidad, en cantidad, alcalde, para mejorar esos perfiles profesionales de nuestros desempleados, de nuestros jóvenes y no tan jóvenes que quieran y tengan ese gusanillo emprendedor y que esperemos pues que fragüen, lleguen a buen puerto y generen esa riqueza y ese empleo. La delegada de Acción contra el Hambre en Andalucía Extremadura, María Isabel Soto Fernández, ha agradecido el compromiso del Ayuntamiento de Algeciras con la mejora del acceso al empleo y ha asegurado que la colaboración público-privada es fundamental en este tema. Esperamos y convocamos y animamos a todas las personas que están en situación de desempleo a que acudan al coworking La Caridad, porque es una manera de obtener servicios gratuitos de calidad y en calidad, en cantidad, cualitativa y cuantitativamente. Además del coworking La Caridad Hub, en nuestra ciudad disponemos de diferentes espacios destinados a impulsar el emprendimiento, generar actividad económica y crear empleo, como pueden ser las dependencias de la Delegación de Fomento, las aulas del Polígono El Rosario en San José Artesano, el Vivero de Empresas de Moncayo o el coworking digital La Llave de la Cámara de Comercio.